cuatro equipos que se están entregando, un ultrasonido y el electroestimulador combo que lo están viendo ahí, un electroestimulador múltiple, un equipo de rayo láser terapéutico y un equipo de fluidoterapia miembros torácicos que grandes se están viendo por ahí. Esta es una inversión de 250 mil pesos que se está haciendo para este equipo. ¿Y para qué?